Alcalde Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, está con nosotros. Mire, escucha atentamente porque a lo mejor estos datos también le van a servir a usted y a su equipo de emergencia para planificar lo que viene. Iván, sí. el sistema frontal que se acerca para el miércoles y jueves, especialmente otra vez acá en la zona central, ¿qué características tiene? ¿Podría repetir los vientos arrachados? ¿Podría volver a presentar este tipo de riesgos? Mira, yo tengo todo acá, la información la voy a mirar porque es mucha información la que tengo para este día. Uh-huh. A ver, el viento para el día miércoles está estimado de 30 a 50 kilómetros por hora. Harto de nuevo. Y el día jueves, incluso en sector precordillerano y las comunas que rodean Santiago, puede como estar Lampa. Como Lampa. Entre 40 y 60 kilómetros por hora. Vale decir, un viento moderado a fuerte en las comunas que rodean Santiago y la precordillera. Precipitaciones también importantes, estamos hablando de por lo menos 20 a 30 milímetros. Claro que el día miércoles debería comenzar ya en horas de la tarde, muy poco, puede caer unos 4 a 8 milímetros. El día jueves se está estimando unos 20 a 25 milímetros. Si sumamos 20 a 30 milímetros, sí. Tal vez en cuanto a cantidad de agua sea menor que esta. El viento va a estar presente siempre. El viento es lo más perjudicial cuando hay sistemas frontales, cuando el agua ha estado penetrando las capas de la tierra días anteriores como este y está todo húmedo y no hay mucha resistencia, especialmente en árboles que son pivotales, que no tienen una raíz para hacia los lados, sino hacia adentro y están bien pañosos, se caen muy fácil. Claro. Alcalde Opazo, ¿puedo plantear una pregunta? Diga, sí, por favor. Sí, lo que pasa es que obviamente nosotros entendemos el viento ya lo pudimos enfrentar, pero respecto de la cantidad de milímetros de agua que cae, nosotros no tenemos dificultad en cuanto si eso se extiende en 8 horas. Nuestra mayor complicación es si esa cantidad de milímetros de agua cae en un rango de tiempo menor, es decir, en una hora, ¿no? Si se concentra. No. La pregunta para Iván es, en el fondo, ¿cuánto es la prolongación de tiempo de esa cantidad de agua para los 2 días? Mira, nosotros acá estamos estimando que la precipitación debe llegar el día miércoles alrededor de las 4 a 6 de la tarde y debe acumular desde esa hora ya hasta las 12 de la noche 4 a 8 milímetros, que es una buena cantidad en relación al tiempo. O sea, la distribución temporal no es mala. Y posteriormente al otro día, durante toda la jornada, debíamos estar alrededor de unos 20 milímetros, que también es una cantidad apropiada para que no cause problemas porque es prolongada en el tiempo. Sí, gracias. No es una precipitación intensa en cuanto a horas, sino que va a ser una gran cantidad de agua. Ya. En muchas horas. A prepararse sobre todo con el viento. Alcalde Opazo, gracias por estar con nosotros. Rafa, nos vamos con otra autoridad local. Gracias.